Hola, ¿cómo están, queridos suscriptores bellos? Aquí está la mera chaparrita, cuerpo de uva, le Muchas dije gracias, la Carmelita. pata mandó la cipota. Mire que mi La mami cipota, la niña. quiere guiso de pata y quiere guiso de Yo me pata de encanta pollo. pata, menudo, todo me encanta, Y de ella todo. está feliz. Le mando el chorizo y más, ay, qué Y esto va a ser de desgracia. volada. Le Muy mando bueno. el chorizo y A la más, catrachonga niña. le gusta ver mis videos porque dije que yo soy bala para cocinar. Entonces ahorita voy aquí, voy a echar las patas aquí a este De palo. chorizo y más, mi Ya les hermoso, de mostré las todos, ese patas. Miren las muchachito, patas de pollo. ese angelito de luz. Las bichuelas, Anita, ejotes para angelito de luz, echarle. son lindos. Hojitas de ejote tiernitas. Angelito de luz. Acá están las verduras. Sofrito. Tomates. Cebolla. Consomé de Angelitos pollo. lindos son Ajo nuestros del padres, chiquito. angelitos. Y miren, Son y aquí está muchachitos, este movimiento. Ahí niños. están los Son ejotes, ¿ven? niñitos. Ajá, ya les enseñé. Muchachitos, Ahora qué voy a sacar tarnita. las patas de ahí. Voy Nos a vamos a tener morir, que. pero le digo, niñitos, muchachitos. ¡Ey! Voy a tener que salir con Pero mi fue, bueno, trompa, yo. no fueron, eso no vinieron. Porque Pero mi fue, mami, ¿qué creen? Quiere cuando. que yo le haga esa comida en vez de hacerla a ella. ¿Cómo la Es ven que estoy ustedes? caliente, eché tortilla, mijo. Eché tortilla. Entonces me Acabé de toca hacerle terminar. una sopa. Amaneció lloviendo ahora, fíjense. Va, mami. Sí. ¿Cómo Cuando le? se va a llover, lloviéndole a la Ahí abuela. están las verduras, miren. Ahí están las verduras. Aquí están, ¿ves? Ahí están las verduras. Voy a tener que salir yo con mi pico de Es que cocochón. me metió un Miren, mazo que hice estoy, hola. tortilla. ¿Dónde me dice, Mateo? Ayudando a mi madre Es siempre. que estoy caliente, hermano. Este brazo mierda, Romatín, ¿ves? ¿Ves? Amaneció Acabó. lloviendo. Aquel día. Romatiz, que no tengo vaso en especial para echarme todo Mami, el col, ¿ah? mándeles un Me saludito van allá los toditos los muchachitos, niños, los bebés. Dios Todos mío. los bebés. Más Pues le los gustan bebés. las patas de pollo, Los cuénteles niños, allá a niños. usted, Me encantan cuénteles. las patas de pollo. Hoy aprendió a comer patas de Menudo. pollo usted, mamá. Ah, que compraba usted y todo, me acuerdo, ¿A menudo. dónde comió patas de pollo usted la primera vez que le Ah, sería gustaron? arriba, no me acuerdo, para abajo, arriba. No va arriba. Arriba, ese O cheto sería tío. en el cerro, hay que sacar la Arriba, arriba, plástica. fue arriba. No iría en el cerro. No, allá no. Vivía la familia mía. Ya me contaron la historia, a mí. Allí en la lanza. Dicen que el enano fue el que le dio patas de pollo por No, ese primera no vez, se ¿va? topaba, ¿Ah? no. No, ese no. Yo era unos hermanos que vivía con ellos. ¿No huele enano? No, Hijo ese de no. Dule. No, Y a ese mí que no. me habían dicho que el enano No, ese era. no, pura mentira. Pecado mentir. Malo. Sí. Eso es mentira. Dios me ayuda Ahí a la están las mentira. patitas de pollito, miren. Vaya, yo no sé mentir. El enano dicen que le dio patas No, de no, pollo. no, de la lancha, las hermanas. Las Le digo, hermanas. enano, no olvide. ¿Usted qué dice, Vamos a niño? quitarle las uñitas, Le miren. quita los Primero voy a deditos. lavar la olla en caliente. El paste de lavar trae. Ah, perfecto. Traiga, hágame el favor, se Sí, bañó. muy pesado, me Vale, que despido. esta navaja la gilet, tiene filo, ¿eh? Estas uñitas de volada las limpio. Vamos a irlas echando en esta olla, miren, trum, trum, Rico, oigan a mi mami, dice que comiendo patas de pollo se ponen joven. Miren qué grande. Una media Son roja, grandes mano. estas paticas de pollo. Una media roja con una mujer llena de pasta. Aunque deje yo ponerme llenita, mujer de ¿Quiere pasta. ponerle jovencita, no? Sí, hombre. Ya escucharon, va, Yo tengo gentes. ya de 20 años, está bueno. Dele ese consejo, que coman pata de pollo, entonces, ¿no? Sí, una media roja que comprar. Media arroba de pata Por de pollo 50 litros, y ¿verdad? adiós arrugas, pa' mami. Sí, así dicen que eso es Se bueno. hace joven, ¿no? Aseguro, así solo iba media roja de pasta. Y esas señorotas Llevan preciosas de plátano y en carrito para que lleven 30 años en carrito. adelante Llevan se ponen carrito plátano, así va el carrito hasta blanco. más brillantes, mamami, con Sí, estas de patas 20 de años. pollo. Yo si quiero media roja, yo quiero Se media ponen roja. hermosas, mamá. Jovencito, y Que le les pone uno. brilla la carita, Y crema para mis patas de pollo. Que le Vean relumbre los el cachetes, perrito, vean el mamá. perrito. Con puro Ahí está el colágeno de perrito. pata de pollo. Sí, hombre. Ay, qué rico esa pasta santísima, Qué mal. Compra más de deliciosa. 50 libras. 50 libras, poquito, es bastante. ¿Cuánto es 50 libras? 500, amigo, 1000. ¿Cuánto es 50 libras? Dígame. Ay, ahorita hablemos de otra cosa, disfrutemos lo que Sí, tenemos, pero dime, ¿cuánto lo es que de Dios Cristo nos ha 50 dado. libras? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿600? No sé ¿1000? ahorita. Después vamos a sacar cuentas porque Ah, me sí, estoy después entrando en el sí. trabajo.
Mándele un saludo ahí al capitán. La más linda te la hay que hacer a ti. Te más le cae el mendario al tiempo, más le hay que hacer a ti. Te más lo fundo a mí, pues más le hay que hacer a ti. Más lo veo, musito y olita, mire, le hay que hacer a ti. Musito y olita. Ajá. Vaya, póngase la olla ahí con la mantequilla. Anda bien, es bueno. Me todo a mí. Seguimos con las patas de pollo para avanzar en el video. Pusimos allá la olla. Pusimos la olla ya para que vaya calentando el aceite. Y luego pues ponerle la cuestión ahí, pues. Y le llamaré y me practica aquello. Dale los pelos, toma. Ay, déjelo, ahorita no los alborotes, pero no les practica así. Yo le el ojo que tiene, aquí ves, mira. No tiene. Oh, ya es el último. No tiene. Anda mal, man. Estoy mirando que no tiene ni uno, me está preguntando. Esa es la olla. Bueno, pues, ay, quítense. Miren que este pollito estaba bien patudo porque estas patas están llenas de carne. O sea que mi mami se va a poner jovencita. Porque era media roba. Porque ella come. Así, Mario. ¿Ah? Mire, Mario. Sí. Mario. Dele usted, Javier, ella cocina.
No, pero usted que sabe. Que me pregunte a mí, mami, usted tiene que enseñarme a mí. Porque usted es la doña y señora de la casa. No me digas así, Mario, doña, no me gusta que me digan así, mala por, vieja joven. Mala por, señora Rita. Ay, padre, no diga ese. Vaya, capitán Bobby. No me digas así, Mario, señor. Toman patas de todo sin salsa. No me digas así, te digo. Pues miren, querida gente linda, aquí están las patitas bien arregladitas, bien chulas. No me gusta cambiar así más con ese muchito. ¿Ah? Miren qué belleza. Así quedaron las patitas, ¿ves? Miren. Hermosas. Bien lavaditas. Y estas son las hojas de los ejotes, ¿ves? Miren qué lindura, qué ternura. Están los cojollitos de ejote para la sopita. Miren, la sopita va a llevar hojita tierna de ejote. Me digo un poquito que... Sí, y va a llevar ejotes, miren. Me es una ruca. Mira malas corobones, señora. No. Era joven, sí. Señora, es una mujer joven usted. No, no es sí. Viejita, no. No. No, pero no me gusta ser viejito, señora. Viejito es viejito. Doña Tina, la señora. Sí, señora, no. Doña Tina, Rita, son señora. Yo, una vieja joven es. A mí me... ¿Qué aprendió bien el nuevo? A mí me presenté la vieja joven. Bien, ¿no? Vieja joven. Vieja joven, entonces, sí te damos. Mami, entonces, prendió bien el nuevo ya. Están cantilando, ¿eh? Está prendido. Yo le puse leña. Entonces voy a meterlo. Voy a mirar. Lo voy a hacer grande porque así pequeño después ni se haya. Está prendido, sí. Yo miro prendido. Miren, ya picamos los ejotes. Esta hojita no ocupa picarla. Uy, 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 esta comida va a quedar salvaje. Ahora vamos a picar las... ¡Historia salvaje! ¡Contale, salude! ¿Historia salvaje? ¡Sí! Tantísimo, se acordó de historia aquel salvaje. Aquel día me acordé historia los salvaje. Tomates. Vamos a echarle unos dos bien maduros. O tres. ¿No? Mari, échale cebolla, le echo. La cebolla. Vamos a ver. La cebolla para echarle la carne. La cebolla, démela. Pero... ¡Ey, la cebolla! Espere. Apúrguese a calentar la manteca. Voy a limpiar la cebollita ahorita, madre, tranquila. ¿Le vas a restar y salvaje? Claro, a todo el mundo. Madre, historita salvaje en la que es de gracia. Se cortó la historita. Aquel día me acordé aquel día. Otra vez me corté. Se acordó historia. Ah, pero por eso yo estoy joven, que todo me acuerdo. Claro. Me dicen viejita, ¿no? La viejita no se acuerda nada, muy joven sí. Vaya madre, llévela. ¡Bátela! No, así, más rico, más de allá la comida. ¿Así? Sí. Ahí a lo poco a ti. No, así, déjela. No, mira que después la comida es vegetal, a mí me gusta que ah, de veras, yo quiero que no se me gusta vegetal. Que me salgan los tucos, ah, así. Bueno, yo sé. Como ven. Cortámosle el picocito con la uña de tomate. Miren, de boleto. Voy a echar la uña de la sí, lo voy a partir. Vamos a darle a los niños. Ahí está la bichuela, el tomate, aquí están las patas de pollo. Tenga mami, échelas a la gridera. A la olla. Miren ellos. Miren. Miren, ahí las voy a echar ya mi mami a la gridera. Y ahorita gridera. Miren, qué blanquitas patitas, qué lindo el color. Bien lavadita. No, de blancas, antes de limpiar usted.
¿Y él se la tiene solo? ¿Agarre puño? No, 13, 14, 15, 16. ¿Las quiere contar? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 patas. Venga, échale dos. 24 patas, mami. Una docena de patas, va. Mami, una docena de patas vamos a hacer. Hijo de Lule. ¿Saco estas, mami? De échelas ahí. Sí, no hay bronca. Acá se le quedó otra. ¿Sabe qué? No le pusimos repollo. ¿Le traigo? Se los olvidó el repollo. Echémosle, echémosle. ¿Le traigo? Sí, echémosle. Oye, vamos a hacer repollo. Bueno, mi gente chula, los vamos a ir dejando, preciosos y preciosas. Cuídense. Ya saben. Denle like al video, miren. Y así va a quedar rico esto. Todavía no le he agregado yo la lala. Esa cosa, el sofrito. Y luego el sofrito, los ajitos me faltaron que picarle. Tres ajitos, ustedes saben la comida que saborazo agarra, ¿no? De estos pequeños, porque mami metió los cubitos. Venga, Mario. Mario. Mira cómo se partió ese repollo. Sería el sazón. Dios mío, estaba así que tío. Ah, ¿verdad? Se partió y se parte esta tapa, ¿ven? La parto yo. Venga, la tapa. No puede ser, no. Esta tapa, ¿ven? Cayó bajo el agua. Cerrado, el helado. Sí, así dice él. Venga, llévela. No ocupamos. La he a la comida. Sí, ya no ocupa nada. No. ¿Y los cubitos no la pecha? Pues miren, va a quedar súper deli. La sopa va a quedar deli. Mario, los cubitos, el condimento, les echa. Oye. Para las tortugas, mire. ¡Chile! ¡Chile dulce, tráigalo! Un aplauso porque se acordó. Páselos. ¿Mario? ¿Sí, ma? Dale lo que está jugando. Bueno, me gusta echarle en grande, demasiado territorio. ¡Mario, el otro chile! ¡Solo eran dos! Por ahí está el otro. ¡No está! ¡Solo este, mire! Está rico el chile. Y el otro chile que eran dos cuando van a ver. Y el otro, los cubitos mojados, miren, ¿ves? Venga. La huesa. El chile, va a tener por un lado, está blandito. Para la cabecita, abuelito. Blandito, abuelito. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va, el tiempo que pasó es de siempre. Ya, pero vamos a ver.
Bueno, mi gente hermososa, se acabó el video. Ya lleva varios minuticos, más bien. Bueno, así va a quedar la comida, ¿eh? Ya le puse las verduras y todo. Ahí les enseño cómo va a quedar. Bye.